Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en esta emisión. Como todos los días, estamos ya lunes 21 de mayo del año 2018, transmitiendo desde Coatzacoalcos, Veracruz, completamente en vivo. Agradezco que esté con nosotros y lo invito a que se quede en el resto de la programación de Imagen y Política para todos ustedes en este día. Agradeciendo, por supuesto, que nos sigan durante la semana y además que este inicio de semana, pues hayan comenzado con el mensaje que nos traen nuestros amigos del Grupo Puerto México. Como todos los lunes, ellos nos dan un mensaje para las personas que tienen problemas con su manera de beber y también que tienen problemas de drogas. Así es que bueno, pues ya después de haber escuchado este mensaje que es tradicional, porque recuerde que este es un problema del enfermo y de la familia en el que se debe involucrar, por supuesto, para que pueda lograrse totalmente la recuperación de estos pacientes. Y bien, sin más preámbulos, iniciamos rápidamente con la información en un hecho por demás lamentable. Fíjese que se da a conocer la ejecución de quien fuera su inspector de la Policía Federal en Jalisco, quien recientemente había ocupado el mismo cargo aquí en el municipio de Cosoleacaque, que me refiero a Andrés Izquierdo Velázquez, de apenas 46 años de edad. Este jefe policíaco, quien actualmente se desempeñaba como titular del área jurídica de la Policía Federal con sede en Jalisco, fue ejecutado durante este fin de semana y fue arrojado su cuerpo en el tramo de la Tinaja Cosoleacaque. Según los primeros reportes, el funcionario habría desaparecido y al ver que no se sabía nada de él, su novia decidió ponerlo del conocimiento de sus familiares y a su vez de sus jefes, debido a que había desaparecido. Y bueno, pues lo extraño es que qué hacía en esta región cuando habría sido nombrado para desempeñarse allá en Jalisco. Y bueno, alguna justificación tiene que haber en torno a por qué se encontraba en esta región. Lo cierto es que su cuerpo recibió varios impactos de bala y esto fue, pues lamentablemente, fue motivo de su muerte. Nadie se percató, no pudieron identificar a nadie. Habría sido a la medianoche cuando el cuerpo fue llevado a ese tramo de la carretera del kilómetro 032 más 400 de la Tinaja Cosoleacaque, y según los reportes, junto al cadáver se encontró una cartulina donde se vinculaba a este jefe policíaco con el crimen organizado. Es lo que hay en torno a estos hechos, recordando un poco que en junio del 2017, precisamente hace casi un año, se dio a conocer la muerte y ejecución del comisario de la Policía Federal Preventiva, un alto mando de la Policía Federal, me refiero a Camilo Castanón, quien habría sido también ejecutado en un restaurante allá en la zona centro del estado de Veracruz. Y desafortunadamente, bueno, pues nada se supo en torno a quienes fueron los responsables. Y ahora otro hecho más, el que concerna, por supuesto, al mando de la Policía Federal, por la ejecución de este funcionario, me refiero al subinspector de la Policía Federal allá en Jalisco, quien pues había estado en esta región, recientemente fue removido, no se sabe por qué causa, si fue una rotación normal que se da en ese ámbito o hubo alguna otra situación irregular que hizo que se determinara su remoción hasta el estado de Jalisco. Bueno, pues ahí está este hecho. El cuerpo había sido ubicado, no se sabía de quién era, pero finalmente al reportarse la desaparición y los familiares, se trataba precisamente de este mando policiaco. Y por otro lado, fíjese que en torno a la muerte, ya hace casi una semana, del periodista del estado de Tabasco, Juan Carlos Huerta Gutiérrez, la Fiscalía General de Tabasco ha hablado en torno a este hecho y afirma que no hay ninguna línea de investigación que pueda asegurar que el periodista fue ejecutado por su labor periodística, válgase la redundancia, y mucho menos que tenga vínculos con la delincuencia organizada. Pero el fiscal general, Fernando Valenzuela, añade que hay al menos dos indicios que están siguiendo en torno a este hecho, que pudo haber sido premeditado con anticipación para que durante el día que se consumó el hecho, bueno, se llevara a cabo.
por lo que considera que el homicidio fue con premeditación, alevosía y ventaja. En ese sentido, el fiscal general dijo que si hay indicios de otra situación también que pudiera llevarlos a quienes fueron los responsables de este asesinato, se van a seguir. Pero se ha descartado, dijo este funcionario, el hecho de que se asegure que el periodista tenía nexos con la delincuencia organizada o había sido pues asesinado por otra situación igualmente similar, de tal manera que solamente hay dos líneas de investigación que prefirió no mencionarlas para que no se pueda evadir de la acción de la justicia o no se evada de la acción de la justicia él o los presuntos responsables de estos hechos. Repito, son dos líneas de investigación que se sigue, pero estas pudieran ser en el ámbito de lo familiar. Recordando que las diligencias se realizaron al interior de la estación de radio en donde el periodista tabasqueño desempeñaba sus trabajos, sus tareas periodísticas, Juan Carlos Huerta Gutiérrez, a una semana precisamente de su muerte, esto en el estado de Tabasco. Y bueno, fíjese que ahora hablando precisamente de estos hechos que desafortunadamente no quisiéramos hablar, pero tiene que ver mucho con lo que le hablo de Tabasco. En las últimas horas, un grupo armado visitó una iglesia allá en la zona de Cárdenas, Tabasco. Este grupo, compuesto por 5 personas, ingresó a la iglesia Palabra de Vida de Cárdenas, en donde asaltó a cerca de un centenar de feligreses. Les quitó todo lo que traían, joyas, relojes, dinero en efectivo, y bueno, como pudieron, algunos les dio la oportunidad de enviar su número de emergencia a través de su celular. Uno de los feligreses pudo hacer una llamada y esto alertó a la policía sobre lo que ahí se realizaba, este asalto masivo en la iglesia Palabra de Vida, y de inmediato se presentó la policía al lugar, dándose un enfrentamiento entre policías y asaltantes. Desafortunadamente hay 2 personas heridas, entre ellas un menor de edad, pero no estamos hablando de cifras de muertos. Sin embargo, pues sí puso en movimiento, en alerta a las corporaciones de auxilio, porque se pensaba que pudiera ser una estadística de muertos ahí en este hecho, en este hecho policíaco que se celebró el día de ayer. Pues es lamentable, y bueno, es lamentable sobre todo porque ya no hay un lugar seguro en donde estar. Me refiero allá en Cárdenas, Tabasco, donde, bueno, pues iban a, estaban escuchando la palabra de Dios, estaban tranquilos cuando irrumpieron estos jóvenes, estos delincuentes a la iglesia, la casa de Dios. Bueno, fue visitada y se llevó a cabo pues este hecho, terminando con la balacera, en donde resultaron por lo menos 2 personas heridas, uno de ellos un menor de edad. Y esto lo digo porque estamos recibiendo la información de un robo, de un asalto, pero esto ocurrió aquí en Coatzacoalcos. Fíjese que este mediodía se llevó a cabo un asalto a un restaurante de comida china ubicado ahí sobre la avenida Malpica, entre 16 de septiembre y Carranza. Los delincuentes llegaron, se apoderaron del dinero de la caja y además asaltaron a quienes en esos momentos comían en el lugar. Hay alguna información sobre retratos hablados, pero bueno, eso ya corresponderá a quienes estuvieron conocimiento de esto para que sirva la autoridad policíaca y se puedan detener a los presuntos responsables. Y bueno, vaya que fue cuantioso este botín también que obtuvieron en este restaurante de comida china, que ahora parece ser que tampoco en Coatzacoalcos se va a estar tranquilo en relación a pues dónde comer, porque puedes estar pensando que en cualquier momento pueden ingresar los delincuentes. Así la situación que se presenta en esta región. Y bien, pues ya pasando a cosas más agradables, les comento que este fin de semana fue un fin de semana de fiesta deportiva, porque una forma de poder desviar la atención de los jóvenes en actividades ilícitas es precisamente a través de los deportes. Y una institución que por años se ha preparado, ha realizado precisamente este tipo de actividades, que es en lo que se refiere al aspecto deportivo, pues es precisamente la Universidad de Sotavento, Hispanoamericana, de esta familia, que bueno, pues
pues ellos se han dado la tarea de realizar una serie de actividades deportivas. Y bueno, en este fin de semana no fue la excepción, se realizaron eventos deportivos precisamente para esta gran carrera que dio inicio este fin de semana, la cuarta carrera del Grupo Universitario Sotavento, que se corrió este domingo a partir de las 8 horas en un circuito que medía aproximadamente 5 kilómetros y que incluía la sexta etapa del Malecón Costero y atravesaba la Colonia del Tesoro. La salida y meta del circuito de 5 kilómetros de la carrera del Grupo Universitario se ubicaba frente a la Universidad de Sotavento sobre la Avenida Mártires de Chicago, frente al fraccionamiento Los Almendros. El comité organizador hizo el disparo a partir de las 8 horas, pero a las 7:45 realizó los ejercicios de calentamiento a cargo de la Facultad de Educación Física. Tras el disparo de salida, los estudiantes se enfilaron hacia el poniente de la ciudad para encontrarse sobre la avenida Jirafas y de ahí correr hasta desembocar en la sexta etapa del Malecón Costero y seguir nuevamente en la dirección al centro. Los corredores dieron vuelta en U precisamente en la colonia Foviste, a la altura de la avenida Náhuatl, y una vez enfilados de regreso hacia la universidad, entraron sobre la calle Javier Anaya Villazón para de ahí internarse a el resto de lo que es la avenida de Mártires de Chicago y atravesar la colonia El Tesoro. Durante el trayecto se instalaron 3 módulos médicos y de hidratación, además que más de 300 personas garantizaron que todos los servicios, desde la seguridad vial hasta lo que es la seguridad médica, estuviera garantizado para estos corredores en la cuarta gran carrera Sotavento, 5 kilómetros, que repartió una bolsa superior a los 50 mil pesos en premios. Las inscripciones se realizaron en la Universidad de Sotavento del Campus El Tesoro en horas hábiles y, por supuesto, se tuvo una participación de más de 2,000 corredores que se dieron cita ahí desde muy temprano de este domingo para participar y otros para admirar. Sobre todo, también hubo gente que acudió a admirar este deporte, esta participación de estudiantes, porque fue notoria la participación de estudiantes de bachillerato. Ahí los vemos a los jóvenes de telebachilleratos, también de COBAED, en fin, de instituciones educativas de gobierno que estuvieron ahí participando como una forma también de hacer deporte y de participar en esta invitación que hizo Grupo Sotavento. Así es de que fue una carrera con una gran participación, sobre todo cerca de 2,000 corredores en lo que fue la conmemoración precisamente del aniversario de Grupo Sotavento. Nuestra felicitación, por supuesto, a quienes participaron, desde el presidente de Grupo Sotavento, también a los organizadores, también a quienes participaron en el servicio médico. Por ahí veíamos a Cruz Ámbar, a Cruz Roja, estaban muy pendientes de que se pudiera brindar la atención a las personas, pero desafortunadamente, o afortunadamente más bien, no hubo ningún contratiempo. Y vamos ahora a parte de la entrevista con el doctor Juan Manuel Rodríguez, quien nos habla respecto a esta carrera deportiva. Vamos con él. Acabo aquí en Coatzacoalcos y bueno, hoy un evento más que usted preside y es precisamente siempre usted tratando de fomentar el deporte. Platíquenos, doctor. Claro, no es una carrera muy tradicional aquí dentro del alumnado, los maestros, la comunidad universitaria Sotavento, Iberoamericana y Yemol, por supuesto, donde invitamos a toda la región a que participe en ella. Y eso, la idea es la general de que apoyar el deporte y además pues alejar a los jóvenes de cualquier tipo de vicio. ¿Cuántos deportistas están participando en esta ocasión? Son aproximadamente 1,500 gentes que están contempladas y aparte las gentes que vienen de forma libre. Tenemos más o menos alrededor de 2,000 gentes. ¿Deportistas extranjeros también están participando? El área colombianos, La prensa, cuidado, viene por favor, gente también de México, si nos ayuda a los jóvenes del pentatlón. Y eso está muy bien porque enriquece la carrera. Y ya no debe tardar en llegar. Bueno, pues ustedes ya ahora en esta ocasión otro evento más, ya se están preparando, por supuesto. Ustedes tienen esa capacidad de organización, de estar preparados ante el otro evento.
cuando empieza a ser más grande, cómo se ahí viene ya la patrulla, claro, todos ahí viene ya la patrulla de tránsito, entonces, si ya viene la patrulla, quiere decir que ya viene, ahí vienen los motociclistas, gracias, muy bien, por el doctor Juan Manuel Rodríguez García, fundador de este gran grupo como es Sotavento y la Universidad Istmoamericana y todas las facultades de la universidad que además están incorporadas a la UNAM. Nuestra felicitación porque siempre se ha apoyado el deporte además de otras disciplinas, por eso es que tienen también grandes exponentes en el mundo deportivo en esa institución. Vamos a ir a la pausa, será breve, enseguida regresamos, no nos cambien. Invítame, Fidel Hernández Comediante. Ah, y sobre todo, lo vas a poder disfrutar en YouTube, Instagram, Twitter y también en nuestro canal de Facebook, Fidel Hernández Comediante. Llámanos y diviértete con nosotros en el 921-27-046-45. Mándame un WhatsApp. Estamos a tus órdenes. ¡Buena vibra! Partido Morena ya tiene su candidata senadora, Rocío Nale, experiencia profesional y trabajadora, valiente, preparada, mujer de carrera intachable. Este 1 de julio en Veracruz juntos haremos historia. Es Veracruz mi tierra y Rocío Nale, senadora. Alza la mano Morena, juntos haremos historia. Rocío Nale con Morena, candidata senadora, experiencia en Veracruz, profesional y trabajadora. Juntos vamos a ganar, fuera corrupción, fuera impunidad. Rocío Nale, senadora, juntos haremos historia. Soy el payaso Larry y estamos listos para ir a tu fiesta. Claro que sí, magia, concursos, sorpresas y mucha alegría. Recuerda, me puedes encontrar en mis redes sociales, en el Facebook como payaso Larry, en el Instagram como payaso Larry, o mándame un WhatsApp al 921-110-5249 o 921-118-3785. Claro que sí, te llamo. Afinamos en mí. Mi candidato ya demostró que sí sabe trabajar. Mi candidato está más guapo. ¡Asegura su futuro! ¡Piense en mi candidato! ¿Tiene un minuto para hablar de mi candidato? Mi candidato ya demostró que sabe gobernar. Mi candidato es nacional. Mi candidato sí cumple su palabra. Te voy a decir una cosa, mi candidato sí hace y no se queja como el tuyo. ¿Ya conoces a mi candidato? Es el más capaz, preparado, honesto y cercano a la gente. ¡Oiga, Veracruz, oiga! Soy una mujer de izquierda, una mujer honesta, trabajadora y profesional. El Congreso de la Unión requiere de personas preparadas, pero sobre todo con honorabilidad probada.
En Coatzacoalcos hemos contado con la muestra a nivel nacional. La representante que hoy tenemos se ha destacado por su profesionalismo y ha colocado a nuestro distrito en la escena nacional. Me siento orgullosa y he aceptado el compromiso de representar el Distrito 11, conformado por los municipios de Coatzacoalcos, Aguadulce, Izhuatlán del Sureste y Moloacán, así como las localidades de Villa Allende y Mundo Nuevo por parte de Morena. Consciente de que el licenciado Andrés Manuel López Obrador va a necesitar un congreso sólido, un congreso de mayoría y sobre todo de gente que aportemos con respeto y compromiso, he decidido afrontar este reto. Soy una mujer que siempre ha buscado la paz y la reconciliación de la sociedad. Y es precisamente ahí, en la Cámara de Diputados, donde se edifican las normas del país que queremos. Por eso, este domingo 1 de julio, apoya a todos los candidatos de Morena. Juntos haremos historia. Gracias, qué bueno que sigue con nosotros. Estoy recibiendo algunos mensajes, gracias a la señora Eulalia Martínez Pino, gracias a Rosy Terán y por supuesto a nuestro buen amigo Maclovio Jackson que nos está viendo en estos momentos. Gracias por tus comentarios. Efectivamente se han perdido muchos valores y parte de lo que sucede precisamente hoy con los jóvenes es eso, que están en otras cuestiones. Porque no se fomentan algún tipo de actividad en donde ellos puedan estar, hay necesidades en la casa, entonces ellos buscan lo más fácil porque no hay oportunidad de empleo para ellos, pero ojalá que esto realmente cambie. Y por otro lado, le comento que precisamente parte de lo que puede lograr cambiar este país y lograr cambiar nuestro estado y nuestro municipio son esas propuestas y opiniones como la del profesor Mario Cabrera, que nos da a conocer y además se me hace muy importante la labor que realiza, porque además de dar clases en un telebachillerato del Ejido Colorado, él se ha dado a la tarea de también de enseñarles a los jóvenes deporte como una forma de que ellos estén canalizando todas sus energías al deporte en lugar de dedicarse a otro tipo de actividades. Vamos a esa propuesta que nos hace el profesor Mario Cabrera, que por supuesto también tuvo alumnos que llevó a participar en esta cuarta carrera del Grupo Sotavento. Vamos con él. Hola, buen día. Sí, mira, en el telebachillerato de Guillermo Prieto acabamos de iniciar un proyecto. La verdad, es nuevo este proyecto deportivo y pues no tenemos los recursos. La verdad, somos un telebachillerato, bueno, todos los telebachilleratos no tenemos tanto apoyo del gobierno, ni municipal, ni estatal, ni federal. Nos gustaría, no sé, de alguna persona que se acercara, que nos apoyara, que tenga conocimiento de esto. Y pues sin impulsar el deporte en la escuela. Nosotros lo estamos haciendo, pero pues lo estamos haciendo de manera muy despacio, de manera pues dando cometiendo errores a veces, sí. Pero pues no tenemos la guía, no tenemos la dirección correcta. Sí. Es un grupo enjundioso, son 19 muchachos.
Y me gustaría que alguien, si escuchas, alguien que tenga la capacidad para apoyarnos, se acercara y apoyara a esta escuela y a este equipo de competidores. Porque, bueno, yo siempre he pensado, un alumno en la escuela o un alumno en el deporte es un alumno que sacamos de las calles y que sacamos de las drogas. Sí, y me gustaría contar con ese apoyo. Si alguien por ahí tiene a bien acercarse con nosotros o que nos digan quién, y nosotros lo vamos a ver, nosotros lo vamos a visitar. Gracias. No, a ti. Pues qué bueno, ojalá surja ahí algún maestro que, o si usted conoce algún maestro que quiera apoyar esta labor que se pretende hacer con los jóvenes de este ejido, pues sería importante que usted lo canalice, porque no hay mejor forma precisamente de encauzar a los jóvenes como esta, una labor altruista, una labor que permita que los jóvenes puedan estar entrenados para participar no solamente en este tipo de carreras, sino en fútbol, básquetbol o cualquier otra disciplina. Y que además de esto le permitiría, si les gusta estas disciplinas, ¿por qué no realmente competir en el campo profesional? Así es que enhorabuena, y vamos a ver qué profesor o qué persona puede hacer este enlace para que se pueda lograr pues este sueño que se tiene ahí en el ejido Guillermo Prieto, para apoyar a los jóvenes de telebachillerato. Y por otro lado, le comento que el Partido Movimiento Regeneración Nacional Morena en Veracruz acusó al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, de estar presionando al sector empresarial industrial para que apoyen a su hijo, el candidato a la gobernatura por el PAN, Miguel Ángel Yunes Márquez. ¿De qué manera? Bueno, a través de sorpresivas auditorías que ha ordenado que se apliquen, claro, a través de algunos enlaces, algunas peticiones para que éstas se hagan, ya sea auditorías laborales del INS y de la Secretaría de Hacienda. En ese sentido, Manuel Huerta Ladrón de Guevara dijo que hay empresarios que se han acercado para hacer la denuncia sobre este tipo de presiones que se realizan actualmente como una forma de que se otorgue el respaldo a su hijo, el candidato a la gubernatura. Pues muy lamentable. Y lo vemos no solamente en el ámbito del sector empresarial, lo vemos en el ámbito de sindicatos, donde tienen metidos no solamente las manos, sino todo el cuerpo. Lo vemos también a través de los líderes sindicales petroleros, que han sido denunciados por la forma en que se presiona a los trabajadores para votar por el partido oficial y sus candidatos. Y esto pues realmente no conduce a nada más que a seguir en lo mismo, no al voto corporativo, investigaciones que debe realizar la FEPADE, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, y que, bueno, pues los medios, los ciudadanos lo ponen, lo exponen, ahí están todas las evidencias, pero parece ser que o FEPADE es parte de esta acción. Y digo, no solamente existe en ese partido, existen en varios partidos que se dan estos hechos y que se está tratando de presionar para apoyar a X o Y candidato. Si la FEPADE o el INE o la autoridad que corresponda no actúa, pues entonces aquí hay una complicidad de ellos para que solamente pues se den los hechos y los ciudadanos que denuncian pues sencillamente no vean reflejado el resultado, que es precisamente que se actúe y se aplique las sanciones que deben existir. Pero bueno, por eso la gente luego no denuncia, porque sabe que su denuncia, hay represalias, y sencillamente luego no hay la respuesta requerida. Bien, por otro lado, le comento que Juan Manuel Rodríguez Camaño, director de Grupo Sotavento, nos habla sobre este gran evento, esta gran carrera, y además da un mensaje a los competidores. Vamos con él. Y todas las instituciones que integran este grupo educativo, la República Dominicana, Yemol, Germocol, todas las instituciones que tenemos el gusto de presidir, pues
saben bien que la solución a la mayoría de los problemas, si no es que a todos, los que agregan a nuestra ciudad está en el deporte. Si alejamos a los jóvenes de los vicios, de las adicciones, del ocio, y prevenimos aparte su salud, yo creo que vamos a tener una mejor sociedad en Coatzacoalcos y en toda la región del sur de nuestro estado. En esta ocasión, ¿cuántos participan? ¿Cuántos están participando? No tengo el dato exacto, te voy a confirmar el registro final que tuvimos, porque muchos se inscribieron todavía. Pasan unos minutos para la carrera, pero sí tuvimos una gran participación. Agradecimiento a todas las preparatorias que vinieron, como viste, siempre hay una gran convocatoria de chavos que vienen a participar, y qué bueno, ¿no?, que desde muy jóvenes se involucren. ¿Usted cómo se ha sentido en esta participación, en este día de la competencia? Muy bien, yo creo que es un día típico aquí en la ciudad, con una gran humedad, un calor muy fuerte, aunque no, que el sol apenas está saliendo, pero siente un calor muy muy fuerte, pero bueno, nos vemos de cuatro, estamos acostumbrados a esto, y es parte del oficio. Pues realmente mucha humedad se sintió ayer, hoy ni se diga, y hemos tenido temperaturas muy fuertes. Tome usted mucha agua o suero o vida oral, protéjase de los rayos del sol, sobre todo a las personas adultas y a los niños, para evitar que puedan tener algún problema de baja de presión o en su caso alguna complicación si son pacientes hipertensos, y a los niños, bueno, puede tener problemas también de la garganta. En fin, cuídese, cuide a los niños y cuide a las personas adultas. Yo agradezco los comentarios de la señora Eulalia Martínez, un saludo a nuestra buena amiga Eulalia, quien es integrante del transporte multimodal, y que ella nos hace una denuncia, y qué bueno, fíjese, yo incluso lo había compartido y había tratado de entrevistar por la mañana al coordinador de transporte público para que nos hablara más sobre este tema. Fíjese que ella nos da a conocer que en Xalapa, Veracruz, los tránsitos están obligando a algunos taxistas a quitar la propaganda por orden del gobernador de Veracruz, del Partido Movimiento Regeneración Nacional Morena, de acuerdo a lo que denuncia en su página Carlos García. Bueno, la señora Eulalia nos hace referencia que el 31 de marzo del 2017 se publicó el decreto 260 en la Gaceta Oficial, donde los carros en todas sus modalidades del servicio público de la ley 589 en artículo 121 dice que no deben traer propaganda política. Incluso ella, como parte del transporte multimodal, giró un oficio a todas las delegaciones para que se respete de no traer o portar propaganda política de ningún partido, pero parece ser que los delegados solo ven la propaganda del PAN y de Morena, o viceversa, solamente de Morena, y eluden o no quieren decirle a los demás pues que quiten su propaganda. Pues aquí lo más apropiado es que se cumpla la ley, y que no solamente se diga que se debe quitar la propaganda de un partido. Yo creo que si la ley es clara y se señala que no debe portarse en los automóviles del servicio público, pues sencillamente no debe portarse, sea del partido que sea. Pero como pues hay que beneficiar al partido que lo llevó al poder estos dos años, bueno, pues sencillamente a ellos no les hace nada, y podremos ver vehículos que circulan así, y en cambio de otros partidos, quienes pudieron hacer este tipo de promocionales, bueno, sencillamente se los quitan, o si no están y están los vehículos ahí, vienen y se los quitan, porque se los quitan. Entonces yo creo que debe de haber pues realmente la aplicación correcta de la ley, sin caer en tipo de ventajas para uno y desventajas para otro. Lo digo con todo respeto, tengo amigos en el PAN, tengo amigos en otros partidos políticos, en Morena, luego nos dicen, bueno, es que no, yo no defiendo a nadie. Yo creo que si la ley es clara, y si la ley dice que no, pues es no. Entonces, ojalá que se aplique, pero uno ya lo realmente entra en molestia cuando uno ve que sencillamente sí se aplica la ley para unos y para otros no. Entonces, dice, ¿y qué pasa aquí? Porque a unos sí se les aplica la ley del garrote y a otros no, pero ojalá que se aplique, realmente es lo que queremos nosotros los ciudadanos, porque además impide la visibilidad para los transportistas. Luego dicen, no, es que lo tengo que traer porque me dieron un dinero de tal partido para que yo lo porte, en fin, por el motivo, por la razón que sea, pero la ley es muy clara,
y si se está aplicando en algunos puntos solamente para un partido, bueno, pues que se aplique y sea parejo para todos y no solamente para unos. A ver qué hacen las autoridades, qué hace también la Coordinación de Transporte Público, vamos a hablar mañana con ellos y qué nos dicen al respecto, porque sí hemos observado que algunos se los están quitando y a otros se les está permitiendo. Entonces aquí hay una falta de hay una desigualdad, digámoslo así, para que se pueda actuar. Y bueno, por otro lado, ya en cosas más agradables, les comento que Sandy Mariño, quien es inspector federal de trabajo, nos habla sobre que afortunadamente cada vez es menos el número de niños que trabajan en tiendas de autoservicio y unas políticas que se han aplicado y que ha impedido que estos jóvenes o estos menores de edad principalmente pues sean víctimas o sean explotados. Vamos con él. Nosotros, si nos llegan solicitudes, hay algunas quejas, evidentemente se solicita a través de los órganos superiores en la ciudad de Jalapa, la Dirección General de Inspección de Trabajo, y se programa una visita para el cumplimiento de las empresas en el pago de utilidades. Ahorita todavía se les vence el plazo hasta el día 30 de mayo para las personas morales. Después del 30 de mayo, nos programarían. En este caso serían inspecciones ya extraordinarias. ¿Tienen algún reporte o algún comentario que le hayan hecho a algunos trabajadores? No, por el momento no. Por el momento no. ¿Esto será después de la fecha? Será después. Si hay alguna queja, algún reclamo, pues acudir principalmente a la Procuraduría de Defensa del Trabajo o bien consulta con nosotros como inspectores de trabajo. Licenciado, ¿quiénes están obligados a pagar el reparto de utilidades? Digo, para conocimiento de los trabajadores. Pues las personas morales. Nosotros nos damos cuenta si la empresa es sujeta al pago de tener a través de la declaración del ejercicio fiscal correspondiente. En este caso, nosotros checamos el ejercicio fiscal 2017, y ahí nos damos cuenta de su declaración fiscal. Y ahí aparece incluso el monto. ¿El año pasado cuántas quejas se presentaron? Mande. ¿El año pasado cuántas quejas se presentaron? Fíjate que no tenemos, habían algunas tipos de inconformidades, una o dos empresas, pero finalmente eran irregularidades administrativas. Pero finalmente no hay más problemas en ese sentido. Gracias. Y vamos a esperar en el mes de junio. Gracias. Pues también nos habló del famoso reparto de utilidades que debe entregarse a más tardar el 30 de mayo. Quien lo haga después, bueno, sería sujeto a algún tipo de denuncia de parte de los trabajadores y esperemos que algunas empresas o comercios no se justifiquen en no entregar el reparto de utilidades asegurando que cerraron o que no hubo ventas, no hubo ahí ganancias, porque principalmente eso eluden, pero en caso que sea así, usted puede acudir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público acreditando primeramente que usted es trabajador de determinada empresa y le dan a conocer la carátula fiscal en la que señala claramente si tuvieron utilidades o no, y eso le permitirá demandar ante la instancia laboral a las empresas o patrones que incumplan en el pago de utilidades, de pago o reparto de utilidades, que está contemplado entregarse a más tardar el 30 de mayo. Vamos a ir a la pausa, será breve, enseguida regresamos, estamos completamente en vivo en este lunes, mañana los espero en punto de las 7 de la noche con noticias y posteriormente estaremos en Cuéntanos. Me va a acompañar en la mesa nuestra buena amiga Alejandra Lara Gómez y como invitada estará con nosotros la profesora Lourdes Yurixi Matos Padilla, la dirigente municipal del PRI, para hablarnos de su partido, el Revolucionario Institucional, cómo están y cómo se preparan rumbo al proceso electoral del 1 de julio. La pausa, regresamos.
estamos aquí contigo. Tu amigo Fidel Hernández te desea buena vibra y sobre todo, llévanos a tus fiestas. Ya estamos disponibles con muchas invitaciones. Bueno, ¿qué te puedo decir? Todo lo que tú vas a ver ahorita a mi alrededor, esto es para ti. Y sobre todo, diviértete, pásatela súper bien en todas las fiestas que tú tengas. Invítame, Fidel Hernández Comediante. Ah, y sobre todo, lo vas a poder disfrutar en YouTube, Instagram, Twitter y también en nuestro canal de Facebook, Fidel Hernández Comediante. Llámanos y diviértete con nosotros en el 921-27-046-45. Mándame un WhatsApp. Estamos a tus órdenes. ¡Buena vibra! Partido Morena ya tiene su candidata senadora. Rocío Nale, experiencia profesional y trabajadora. Valiente, preparada, mujer de carrera intachable. Este 1 de julio en Veracruz juntos haremos historia. Es Veracruz mi tierra y Rocío Nale, senadora. Alza la mano Morena, juntos haremos historia. Rocío Nale con Morena, candidata senadora, experiencia en Veracruz, profesional y trabajadora. Juntos vamos a ganar, fuera corrupción, fuera impunidad. Rocío Nale, senadora, juntos haremos historia. Soy el payaso Larry y estamos listos para ir a tu fiesta. Claro que sí, magia, concursos, sorpresas y mucha alegría. Recuerda, me puedes encontrar en mis redes sociales, en el Facebook como Payaso Larry, en el Instagram como Payaso Larry, o mándame un WhatsApp al 921-110-5249 o 921-118-3785. Claro que sí, te llamo. Afinamos en mí. Mi candidato ya demostró que sí sabe trabajar. Mi candidato está más guapo. ¡Asegura su futuro! ¡Piense en mi candidato! ¿Tiene un minuto para hablar de mi candidato? Mi candidato ya demostró que sabe gobernar. Mi candidato es chingón. Mi candidato sí cumple su palabra. Te voy a decir una cosa, mi candidato sí hace y no se queja como el tuyo. ¿Ya conoces a mi candidato? Es el más capaz, preparado, honesto y cercano a la gente. Soy una mujer de izquierda, una mujer honesta, trabajadora y profesional. El Congreso de la Unión requiere de personas preparadas, pero sobre todo, con honorabilidad probada. En Coatzacoalcos hemos contado con la muestra a nivel nacional. La representante que hoy tenemos se ha destacado por su profesionalismo y ha colocado a nuestro distrito en la escena nacional. Me siento orgullosa y he aceptado el compromiso de representar el Distrito 11, conformado por los municipios de Coatzacoalcos, Agua Dulce, Izhuatlán del Sureste y Moloacán, así como las localidades de Villallende y Mundo Nuevo por parte de Morena. Consciente de que el licenciado Andrés Manuel López Obrador va a necesitar un Congreso sólido, un Congreso de mayoría y sobre todo de gente que aportemos con respeto y compromiso, he decidido afrontar este reto. Soy una mujer que siempre ha buscado la paz y la reconciliación de la sociedad. Y es precisamente ahí, en la Cámara de Diputados, donde se edifican las normas del país que queremos. Por eso, este domingo 1 de julio, apoya a todos los candidatos de Morena. Juntos haremos historia.
Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Y por otro lado, Manuel Huerta, dirigente estatal del Morena, habló aquí en Coatzacoalcos en torno a la serie de situaciones y agresiones que se dan hacia este Movimiento de Regeneración Nacional en Veracruz. Esto y más en esta entrevista durante su gira de trabajo este fin de semana en Coatzacoalcos. Vamos con él. Ayer vimos el estado de Veracruz y lo vamos a constatar en los días por venir, de que realmente están confrontándose solo dos proyectos: el proyecto de la transformación nacional que encabeza Andrés Manuel. Hemos dejado ya muy claro que en nuestro caso votar no solo por un candidato o candidata, no solo por un partido en términos de nuestra coalición, no estamos llamando a la gente con eso, siendo candidatos muy fuertes, sobre todo aquí en Coatzacoalcos, Tania, y los que ya a nivel local ustedes conocen que ha avalado la coalición, Amado Cruz Malpica en su momento, Isa Valladares en su momento, la misma Rocío Nale como senadora. No nada más por eso, que son muy importantes en toda la región, no por los partidos. El caso de Morena, pues qué les puedo decir, la importancia histórica que está teniendo y nuestros aliados, sino sobre todo por el proyecto de la transformación. Eso es lo que define el que estemos llamando a un voto masivo y parejo por nuestros candidatos, nuestra coalición. Y del otro lado, pues ahí está el avión, ahora sí que ahí está el avión de Peña Nieto y de Gómez, juntitos los dos en la foto más clara de lo que es el PRI. Y acabamos ya nada más de poner de acuerdo cómo sacar a Meade de la jugada en esta idea de querer imponer al hijo en la gobernatura, y evidentemente Anaya suspirando desplazar a nuestro proyecto de transformación. Gracias, es la opinión que tiene el líder estatal del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Por otro lado, se registra una balacera en la zona de Guadalajara. Hasta el momento se reportan 4 personas heridas, 3 de ellos civiles y un policía. Hasta el momento no se sabe cuál es el motivo de este enfrentamiento entre delincuentes y la policía. Según esto, generó una gran movilización en las calles de Chapultepec y la zona de Morelos en Jalisco, y las autoridades del lugar ya investigan. Pero realmente ha sido impresionante este enfrentamiento que se da. Pues ya vemos que no es privativo solamente de Veracruz, en donde los índices de inseguridad pues están disparados, sino también en otras partes de la República Mexicana, como lo que ha ocurrido esta tarde allá en Jalisco. Y por otro lado, ¿qué han hecho hoy los candidatos a la Diputación Federal por el distrito número 11? Le comento que el candidato del Partido Revolucionario Institucional, Fernando Baños Sánchez, ha estado en la colonia Fertimex, ahí sobre la calle Presa de la Angostura, visitando las casas, recorriendo cada una de las mismas y además entregando sus propuestas de campaña a las familias. Por su parte, la abanderada del Movimiento Regeneración Nacional Morena, Tania Cruz Santos, ha estado esta tarde en el fraccionamiento Villa San Martín. Mientras tanto, no tenemos la agenda de Sebastián Reyes Arellano, del Partido Nueva Alianza, y el candidato del Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y el Partido Acción Nacional, el PRD también, en esta gran alianza, Renato Tronco, ha tenido actividades privadas en este día. Así es que, bueno, pues son parte de las actividades que los candidatos están realizando. Faltan algunas semanas más de campaña, por supuesto, para todos ellos, algunos intensificándolas, otros no tanto, otros de plano están desaparecidos, por decir algo.
No se sabe nada de sus agendas, de sus actividades, pero bueno, de alguna manera tratándose de notar para que el electorado pues los conozca. Nosotros los hemos invitado, no se ha podido en el caso de algunos, pero vamos a insistir, ya la próxima semana estarán los candidatos a diputados locales por el área rural y urbana en el espacio de Imagen y Política a través del espacio de cuenta. No se lo pierdan, nosotros estaremos ampliando como siempre la posibilidad de que usted los conozca, cada uno de ellos, sepa de sus propuestas, de sus programas, pero también de las actividades que ellos realizan. Muy pocos candidatos desde la presidencia de la República están haciendo verdaderamente una campaña de altura, una campaña a ras de suelo, visitando las calles y las colonias de todo el país, por supuesto. Estarán en juego gubernaturas, estarán en juego senadurías, diputaciones locales, rurales, alcaldías, estará en juego la presidencia de la República, y bueno, pues que ganen mejor. Lo importante es emitir un voto libre y razonado, sin que haya el voto corporativo, la amenaza, como estos empresarios que dicen ser víctimas de represalias para que voten y les mandan ahí las auditorías. Pero bueno, hay que estar en regla de todos modos, pero pues no se vale. Usted es libre y soberano de votar por quien usted crea, el que más le agrade. Lo importante es votar, porque recuerde que un voto que no se emita es perder 37,000 pesos. Eso es lo que cuesta un voto, 37,000 pesos, aunque usted luego se lo estén pagando en 2,000 pesos o 1,500. Eso es lo que cuesta un voto, dicho por gente del Instituto Nacional Electoral. Nosotros llegamos así a la parte final de este espacio, por supuesto agradeciendo el favor de su atención. No ha sido todo, pero sí lo más importante que le hemos presentado en esta noche. Gracias, nos despedimos, que tengan una excelente noche, cuídense mucho. Nos vemos mañana en punto de las 7 de la noche con más noticias.